una primera participación en donde planteamos que sean cuatro intervenciones para que el doctor pueda dar el comentario o respuesta a estas. Entonces, posteriormente tendremos otra ronda igual situación. Entonces, bueno, quien quiera tener alguna intervención, por favor. ¿Es violatoria del 14 constitucional, es decir, es retroactiva? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿esta ley aplica a los dos rubros, a los dos apartados del 123 constitucional, al A y al B, o solamente a alguno de los dos? ¿O a los dos o a ninguno de los dos? Gracias. Sí, la pregunta es, usted dice que la lucha es por la... Perdón. Sí, usted dice que la lucha es por la derogación de la reforma y sus leyes secundarias. La pregunta es si semánticamente hay alguna diferencia jurídica entre derogación y abrogación, toda vez que se nos dice que una vez promulgada la ley, la derogación ya es improcedente. Quizás sí. La abrogación, pero no lo sé, pues va a pasar. Sí, es una pregunta muy básica, pero bueno, simplemente es, dado que se busca automatizar la educación, ¿qué piensa usted, qué papel jugarían más que las ciencias sociales, las humanidades en el país, ¿no? Teniendo en cuenta que están un poco pues desvirtuadas, tienen un poco de mala fama las ciencias sociales y humanidades aquí en México. Entonces, ¿usted qué piensa, qué papel podrían tener en este sentido? Gracias. Bueno, sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente, sí, hay una discusión sobre si es una ley retroactiva, es decir, que tenga efectos retroactivos, o no. Yo no soy abogado, quisiera decir de entrada. La verdad es que luego con la pregunta que hace el compañero de que las ciencias sociales están pues bien, yo solo soy filósofo, ¿no? Hay que defender al gremio, pues. Entonces, bueno, yo no podría responderle a esta pregunta con la precisión que amerita, de si es violatoria del 14, que habla de que no habrá leyes que tengan efectos retroactivos. Y es una pregunta interesante porque si yo fui contratado bajo cierto tipo de condiciones laborales, ¿se me pueden cambiar esas condiciones laborales? Uno del sentido común, con lo que ha oído, diría, pues no se pueden cambiar, porque una vez que firmo yo un contrato, pues ya está firmado por ambas partes, y entonces pues no se puede estar cambiando cada mes o cada año a placer de una de las partes, ¿verdad? Eso diría el sentido común que quiere ser ilustrado. Ahora, ya la opinión técnica precisa sí habría que hacérselo a un abogado constitucionalista para más precisión. En lo que tiene que ver con el artículo 123 constitucional, apartado A y B, e informo, el apartado A significa lo que
reglamenta lo que tiene que ver con los trabajadores al servicio de empresas, por ejemplo. Es decir, todo lo que no es servicio, trabajadores al servicio del Estado están en el apartado A. ¿Qué diferencia hay ahí? Bueno, en el apartado A, por ejemplo, es posible firmar un contrato colectivo de trabajo, lo que significa que ambas partes formalmente en un mismo documento llegan a ciertos acuerdos. La hora de ingreso a la empresa es a tales horas, la hora de comida es a tales horas, las causales de despido son estas, las licencias se pueden otorgar de esta manera, etc. Y eso lo firman tanto el empresario como los trabajadores por la vía de un contrato colectivo que firma la representación de los trabajadores, que es un sindicato. Todo eso es lo que dice el apartado A. En el apartado B, por ejemplo, no se firman acuerdos como este, o sea, un contrato colectivo, sino que se discuten las condiciones generales de trabajo y luego, una vez que hay un acuerdo, la Secretaría de Educación Pública, en el caso de los trabajadores de educación, emite las condiciones generales de trabajo, que son las que rigen para los trabajadores de la educación. Esa es la diferencia. Es más difícil irse a huelga siendo trabajador al servicio del Estado que cuando se es trabajador al servicio de una empresa privada, porque hay más dificultades, más requisitos para irse a la huelga. ¿A quién se le aplica? Pues no se aplica al apartado A o al B, no es esa la disyuntiva. Se aplica en concreto, y ese es el gran problema, a los trabajadores de la educación. Y no se aplica a los trabajadores de la educación en todo. Según mi opinión, se aplica solamente lo que tiene que ver con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los trabajadores de la educación. Me van a decir, ah, pues eso ya es lo principal y todo. Pues diría yo que sí, que es lo más importante, ¿no? También se aplica a todo lo que esté normando la Ley General del Servicio Profesional Docente, que no tiene que ver con el ingreso, promoción y permanencia. Por ejemplo, la cuestión de las licencias. Ahí en la Ley General del Servicio Profesional Docente se legisla sobre las licencias, cómo y cuándo se otorgarán las licencias. Y otras muchas cosas más están legislando en esa ley. Entonces, en todo lo que la ley legisle, el servicio profesional docente, y que esté estipulado en las condiciones de trabajo de la SEP, lo de la SEP ya no funciona y queda vigente nada más lo de la ley, lo que está expuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Nada más, eso es lo que vale. En ese sentido es. Ahora, también requerimos aquí a un técnico que nos explique la diferencia entre abrogar y derogar. Yo me parece que es la palabra correcta sería derogar. No entiendo si realmente el Congreso de la Unión es soberano, ¿cómo es que no puede derogar? Cuando de hecho deroga. Por ejemplo, cuando uno ve las leyes que se aprobaron, hay muchos, por ejemplo, en el caso de la Ley General de Educación, hay muchos artículos que se derogan. Se dice, este ya no vale, y en lugar de ese ahora vale este. Entonces, yo cuestiono el supuesto de que el Congreso de la Unión, que es la autoridad suprema, no pueda derogar una ley que él mismo, en un momento de locura, luego, las ciencias sociales están muy decaídas, con mala fama, etc. Pero fíjense qué importantes son, porque es gracias a las ciencias sociales que podemos entender por qué estamos movilizando los problemas. Es decir, yo di una opinión, fundamentalmente lo que vi fue una argumentación, una tesis, se puede llamar, sobre qué significa, qué significado tiene este movimiento, pero vendrá otra persona y podrá dar otra explicación que vaya en el sentido de decir, no, simplemente son hijos del Bester todos, que están defendiendo sus intereses de grupo. Pero pues que palabras finas y elegantes, se trata de intereses de grupo. Por ejemplo, los errores que comete el gobierno son errores de gente que no ha estudiado ciencias sociales. Por lo tanto,
ejemplo, dijeron, vamos a decapitar al Sindicato Nacional y con eso vamos a tener la vía abierta para la reforma. Pero lo que crearon fue un vacío de poder que no llena el sucesor, que de ninguna manera llena el sucesor, que ha dado las condiciones para que este movimiento exista a nivel nacional. Si hoy estuviera la maestra circulando por el país, organizando a los profesores, diciendo vamos en contra de esta reforma, etcétera, 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 y luego pactar al final, entonces no habría movimiento, o no tendría la fuerza que tiene ahora. ¿Por qué? Porque sería el mismo truco que se ha aplicado durante décadas para controlar a los maestros en este país. Es decir, vamos, y golpeaban la mesa, vamos a defender sus intereses, compañeros. Y luego siempre no. Bueno, quien estudia historia, ciencias sociales, entenderá que cuando una fórmula social, de control social, es exitosa, se tiende a repetir. Segundo error, dijeron, pensaron, tal vez no me consultaron, ¿no? Dijeron, bueno, si hacemos deprisa la reforma, y antes de que, ¿qué pasó? Ya está aprobada la modificación constitucional, en 11 días ni cuenta se van a dar, y ya va a estar la reforma y no va a pasar nada. Falso, porque lo que dieron fue un argumento más para decir, oiga, ¿dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está la consulta? ¿Dónde está la discusión entre los propios legisladores? ¿Cuántos artículos se reservaron? ¿Qué pasó ahí en el Congreso? Y lo mismo con las leyes. Un senador de cuyo nombre no quiero acordarme, me confesaba, decía, no pudimos leer las iniciativas. No las pudimos leer. ¿Por qué? Porque andaban corriendo de un lado a otro, de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, luego allá por el hipódromo al centro Banamex. El ayudante a lo mejor iba cargando con el paquete de iniciativas, pero no hubo tiempo pues de leer. En 7 minutos se aprobó el paquete legislativo. Otro error. Bueno, vamos, para que se entretengan estos que están protestando, vamos a hacer foros regionales. Uno en Boca del Río, otro en San Luis Potosí, otro en Morelia, etc. Y ahí discutan y saquen todo, y una terapia fantástica. Pues no funcionó, porque lo que pasó fue que entonces llegaron a estos foros hasta niños de primaria a leer su escrito, donde decían qué querían de la educación. Querían que el profesor los dejara entrar aunque llegaran tarde, porque querían. Luego, gente de una comunidad que decía, la escuela debe enseñar lo más importante primero, y aquí en esta comunidad lo más importante es que los niños aprendan cómo cruzar la carretera. Pues sí, porque ahí les va la vida. Es decir, son pueblos que están a la orilla de la carretera, los carros pasan a 120 kilómetros por hora, y entonces la primera lección que debe enseñar la escuela es, ojo, la carretera es un peligro fatal. Es decir, empezaron a darse los testimonios, los análisis, las propuestas desde padres de familia, niños, comunidades y sobre todo maestros. Entonces se generó una ebullición, una participación, un interés por decir lo que pensaban sobre la escuela, que contribuyó a fortalecer el movimiento. Otro error. Bueno, vamos a negociar con los legisladores, pero no es negociación. Entonces nos sentábamos ahí a hablar, les decíamos el artículo, les decíamos esto contradice este otro, este artículo, y decían cuál, porque no lo conozco. Eso ya lo sabíamos. Pero lo importante es que lo que se generó ahí fue un descrédito para los legisladores. Y se generó también otro problema, que es que los medios de comunicación dijeron, bueno, ¿a qué acuerdos han llegado? Pues a ningunos, porque nosotros exponemos lo que queremos, lo que planteamos. Llegó un momento, por ejemplo, en el que descubrimos que en el artículo 64 de la ley del INE se dice que todos los trabajadores al servicio de este instituto de evaluación estarán cubiertos por el artículo 123 y la ley federal
de trabajadores al servicio del Estado. Y dijimos, este artículo para los trabajadores, secretarias, investigadores del Instituto de Evaluación, pónganlo en el primer artículo de la Ley General del Servicio Profesional Social. Con eso tenemos. Porque claro, sería reivindicar de nuevo que los trabajadores de la educación no están fuera del 123 en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia, sino que están encuadrados en este. Sí, también decían, no, es que ustedes no hacen propuestas concretas. Pero bueno, ahí está una propuesta concreta, no la queremos. Entonces, estos errores son esta falta de precisión de no entender al país, de no calcular cuál es el efecto de una acción, el efecto social de una acción. Es un error que yo me lo explico por la ignorancia de las ciencias. ¿Preguntas o intervenciones? Sí, aquí. Aquí. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Perdón. Nada más la pregunta y luego. A la pregunta. ¿Qué pensaría usted? Bueno, en principio le agradezco que celebre el movimiento en Veracruz. ¿Cuál sería su opinión con respecto a las excepcionalidades que tiene la ley de no tocar a las universidades, por ejemplo? Y frente a eso parece ser que las comunidades académicas de estas universidades se instalan en una zona de confort y no se comprometen a una convergencia nacional que el propio movimiento lo convoca. Y entonces se tacha como de inexpertos a los jóvenes que sí salen a combatir, a dar la cara. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? Porque me parece que esa excepcionalidad lleva a un punto también del confort. Anoto otras preguntas por ahí, intervenciones, una que está de este lado. Permítanme. Gracias. Muy bien. Gracias. Sí, Nancy. Muy breve. Bueno, primero, estoy realmente muy feliz de poder participar en este momento histórico con todos ustedes. Mi intervención es fundamentalmente porque soy abogada y soy pedagoga, por eso ando por aquí. Y bueno, dos comentarios brevemente en relación a lo que se decía por ahí. Y es, ninguna ley puede ser aplicada retroactivamente cuando nos perjudica, de manera formal. De manera material, será aplicada. Consecuencias, habrá recursos, hay recursos que también lo establecen nuestras leyes. Se necesitará dinero y relaciones. No, sí. Diferencia entre derogación y abrogación. Se deroga cuando parcialmente se le quita la vigencia a uno o varios artículos. Se abroga cuando es total. O sea, cuando le decimos completamente adiós a toda una ley. ¿Qué se tiene que hacer? Una reforma. ¿Cómo? Otra vez un proceso legislativo. Otra vez una iniciativa de ley. Ya se verá, parcial o total. ¿Qué tenemos que ir a buscar? Ir a documentarnos sobre el proceso legislativo y gestionar con los que lo tienen que hacer o presionarlos para que sí lo hagan. Y bueno, otra vez lo que usted explicó. El circulito. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que esta reforma educativa pues no viene sola, ¿no? Viene con una serie de reformas estructurales que precisamente marcan esta nueva etapa del país. Este nuevo centralismo, ¿no?, mafioso, político, que realmente lo que está haciendo es pues desarticulando el patrimonio, ¿no?, mercantilizando la cultura, la vida, la sociedad y abriendo las puertas al mercado internacional, transnacional o inclusive nacional, ¿no?, pero de las mismas empresas privadas. Está bien así. En relación a lo que decía mi compañera Amaranta de esa exclusión que se hace a las universidades, ¿no?, no es del todo exclusión, ¿no?, porque si analizamos la reforma, también se hace una pequeña
modificación a la fracción séptima del artículo tercero, relativa a la autonomía de las universidades, donde también tiene ahí un poco una cierta regulación, aunque de todas formas sabemos que pues ya la evaluación y los organismos acreditadores pues dentro de las universidades es un proceso que ya está bien asimilado, ¿no? Lo tenemos bien interiorizado. La pregunta propuesta sería, ¿cuál sería su opinión en cuanto a generar plataformas de consulta pública, o más bien cuál sería el papel de las universidades en el análisis y en la intervención de las políticas públicas, ¿no? En ese momento. Gracias. Jorge. ¿Qué sigue para las universidades? Estamos en capilla, en la investigación que usted ha hecho y en su instituto, en su universidad. ¿Qué va a pasar con la universidad? Porque aquí el proceso de privatización tiene 20 años, vía la evaluación también. Algunos pensamos que estamos en capilla, que tenemos que poner nuestras barbas a remojar porque podría salir más adelante una ley ya para las universidades. ¿Qué información o qué análisis han hecho ustedes? Bueno, sobre la cuestión de las excepciones, la zona de confort, etc. Tiene varios ángulos eso. Sí, es una zona de confort en este momento, efectivamente, porque no se van a tocar a los trabajadores de la educación de nivel medio superior de los bachilleratos de las universidades autónomas. La lógica detrás de esto sería que la autonomía universitaria está por encima de cualquier ley. La discusión, y aquí ya soy bastante cauteloso, qué bueno que lo vi también antes, tenemos aquí a la abogada, la autonomía no está regida, por ejemplo, en la Ley General de Educación expresamente se dice que esta ley, esa ley no rige o no tiene vigencia para el caso de las universidades. Entonces, la idea sería que la universidad, por ser autónoma, pues tiene este nicho importante. Aquí, como en el caso de otros privilegios, se le puede llamar así, me parece a mí que hay dos posturas. Una es la de decir, ¿por qué este tiene el privilegio de tener más salario? ¿No? Bájale el salario a lo que estamos todos, ¿no? Y la otra postura es de decir, ¿por qué este señor tiene más salario y hace lo mismo que nosotros? Pues todos queremos tener ese alto salario, ¿sí? Es decir, ¿por qué no pensar en la educación como un espacio autónomo? Pero verdadera autonomía, ¿no? La que dice la Ley General de Servicio Público Docente, que habla de la autonomía de gestión, es decir, que usted consiga el dinero para que la escuela pueda funcionar, sino una autonomía verdadera donde los educadores, los educandos, además de los padres de familia y en comunidades, pero sobre todo los educadores educandos, en acuerdo con las autoridades, determinen los planes y programas de estudio, determinen las prácticas pedagógicas, los materiales, de acuerdo con los intereses y necesidades de cada región. Ese es el sentido de la autonomía. En ese plan, pues sí convendría, o sea, se puede pensar en la idea de por qué no hacemos de la educación algo que no esté en manos del gobierno. ¿Por qué la educación tiene que ser algo directamente vinculado al cambio de sexenio, a quién es el funcionario que le encarga al presidente de la República con plena autonomía? ¿Por qué la Constitución dice que le corresponde al Ejecutivo determinar los planes y programas para toda la República? ¿Por qué no podemos tener un sistema donde haya una independencia del gobierno, no del Estado? Porque la educación, me parece a mí, debe seguir siendo de Estado, pero no necesariamente de gobierno. Es una enorme diferencia. Una cosa es que nosotros pasamos 15 años en escuelas de gobierno y se nos enseña a obedecer, y cuando llegamos a las escuelas o universidades autónomas aprendemos a participar, a tomar decisiones, a ser ciudadanos. Bueno, eso se puede comenzar a hacer desde preescolar, por ejemplo. Entonces, esa reflexión. O sea, me parece que está bien que haya la excepción de las universidades, pero no debería de ser una excepción de confort, sino una excepción
de un ideal que deberíamos de alcanzar como sociedad, de tener una educación que no dependa del gobernante en turno. Segundo aspecto, hace 32 años, las universidades, los trabajadores de la educación de las universidades recibimos el mismo paquete que ustedes están recibiendo ahora. Es decir, hay en la fracción séptima del artículo tercero constitucional una frase que dice que la universidad determinará los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de las instituciones a las que la ley conceda autonomía. En otras palabras, hace 30 años que nos aplican a nosotros este paquete, con algunas diferencias. Por ejemplo, que no hubo una ley reglamentaria para el trabajo universitario a nivel nacional. Segunda, es decir, que se abrió un capítulo, bueno, no un capítulo, pero una especie de sección en la Ley Federal del Trabajo sobre el ingreso de los trabajadores académicos al servicio de la universidad. Pero lo que sí ha pasado es que, en términos de lo que no esté normado en la Ley Federal del Trabajo, las universidades tienen mano libre para hacer lo que quieran respecto a los trabajadores académicos de nuestras instituciones autónomas. Es decir, se les dio a las autoridades un poder que no tenían antes, y se nos quitó a los trabajadores la capacidad de defendernos ante tribunales, por ejemplo, laborales, porque en la medida que sea una disposición que emite la universidad, está constitucionalmente sustentada en esta fracción séptima que dice que la universidad, y se entiende por universidad, las autoridades, no se entiende maestros, estudiantes, que es la verdadera universidad. Entonces, se puede de alguna manera incluso hacer una comparación, ver qué pasó allá y qué nos va a pasar a nosotros a partir de lo que nos pasó a los trabajadores universitarios. Y lo que ha pasado es el enorme silencio que hay en las universidades. A mí me parece que es una de las consecuencias más claras del hecho de que ahora las autoridades en las universidades pueden determinar las condiciones de trabajo con una libertad que no tenían anteriormente. Porque pueden hacer estatutos del personal académico que normen lo que quieran, lo que pase pues por los consejos universitarios, y generalmente todo lo que viene de la autoridad se aprueba en los consejos universitarios. Ese es el otro problema que tenemos. Pero entonces, hay una situación interesante, se puede hacer un estudio comparativo incluso, ¿no? Aunque les digo, nosotros no tenemos una ley de servicio profesional universitario docente, vamos a ponerlo así. Aquí el problema central, o uno de los problemas más fuertes, es precisamente eso. Ahora, la cuestión de los recursos que señalaba la abogada. Yo me atrevo a negar lo que dijo ella, el hecho de que una vez que ya se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente, tiene más fuerza el recurso de amparo que el amparo que se promovió anteriormente, que era un amparo contra una modificación de un artículo tercero constitucional que violaba otro artículo constitucional. Porque entonces ahí no acabo yo muy bien de entender, pero me parece que era así como reclamar algo que el Congreso mismo puede determinar, y que pues no se puede reclamar la inconstitucionalidad de un artículo constitucional, porque ya es constitucional, como decimos que es inconstitucional. Pero bueno, a lo mejor una lógica muy simplista. Pero me parece a mí que, dado que la Ley General de Servicio Profesional Docente invade las competencias, claramente, perdón, los ámbitos de competencia del artículo 123 constitucional, sí cabe un amparo que diga que esta ley está violentando el apartado B del artículo 123 en lo que respecta a licencias, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y permanencia de los trabajadores. Luego, sobre la reforma que no viene sola. Sí, tiene razón el compañero, pues estamos viendo que es todo un paquete. Parecía que lo más fácil era lo educativo, y ya zanjado lo educativo, lo hacendario, lo energético, iba a proceder. Pero ahora, otra falta de información sobre las ciencias sociales, ahora ya se les hizo bolas en engrudo, porque se está mezclando lo energético con lo educativo, con lo hacendario y hasta con el diluvio, ¿no?
creando una situación muy complicada para el gobierno, todavía más complicada. Entonces, bueno, no se midieron las posibilidades. Hablaba el compañero del papel de las universidades en las políticas públicas. Pues sí, tendrían un enorme papel. Todos esos centros de investigación que hoy gastan energía y recursos institucionales en hacer investigaciones sobre resultados electorales, encuestas de salida, ver qué candidato va a ganar, que se metieron a fondo en los problemas del país, que en lugar de hacer investigaciones para transnacionales, industrias militares estadounidenses que contratan universidades mexicanas y estas les dan incluso un lugar en las aulas universitarias para que hagan sus proyectos de investigación. En lugar de eso debería de ser un faro, un referente nacional sobre estas cuestiones. Pero, de nuevo, el decaimiento de la Universidad Autónoma se da a partir, junto con otros factores de privatización muy fuertes, de esta reforma que silenció a los trabajadores de nivel universitario. Los universitarios en los 70s eran de los sindicatos más combativos. El compañero se acordará de que estábamos pensando hacer un sindicato único nacional de trabajadores universitarios. De tal manera que cuando hubiera una huelga, iba a ser en todas las universidades del país. Eso ya no existe más que como un recuerdo, un souvenir, ¿no? Finalmente, ¿qué sugiere? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue para la universidad? Bueno, dado esto que hablaba yo de que las autoridades ahora tienen el control sobre el estatuto del personal académico, sobre cuáles son las condiciones de trabajo del personal académico, lo que están haciendo ya es empezar a establecer evaluaciones periódicas. Es decir, lo mismo que se está ahora legislando en la Ley General del Servicio Público Profesional Docente, está pasando ya en las universidades. En la Universidad de Yucatán, a cierto plazo de años, ya hay un nuevo examen, aunque los exámenes que se hacen en las universidades son bastante más integrales que los que se pretende aplicarles a la mayoría de los trabajadores de la educación. Es decir, son exámenes, concursos en donde participan los propios miembros universitarios, es decir, los académicos evaluándose a los académicos que van a ingresar. Evaluamos a los académicos que se van a promover. Y aquí no. Ustedes no van a poder evaluar a quienes van a ingresar, a los que se van a promover. ¿Por qué? Porque, perdón, les están quitando incluso a los trabajadores de la educación a nivel obligatorio la facultad de evaluarse, de evaluar, que los universitarios todavía conservamos, por ejemplo, y deberían ustedes de tenerla también. Por eso es un despojo añadido, pues, a los trabajadores de la educación. Y pues sí, esa es la perspectiva. Creo yo que va a empezar a darse el hecho de que se va a fortalecer este proceso gracias a que las universidades autónomas cada vez son menos en el país. Y perdón, también se condiciona el presupuesto a las evaluaciones que son externas y son privatizadas. Sí, hay ahora no solo la evaluación interna, sino hay evaluaciones desde fuera, a través de unas agencias, especies de agencias acreditadoras, que determinan que un programa de estudios es bueno o no, que una institución es buena o no, que este académico es bueno o no, y a partir de eso entregan o no recursos. Es decir, converge esta ley general de servicio profesional docente con las condiciones que ya se han venido experimentando en la educación superior. En general, en este país los cambios hacia lo peor se dan primero en la educación superior. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos un sindicato nacional, para empezar. Y segundo, porque no tenemos la capacidad, la experiencia, la organización y la conciencia que tienen los trabajadores de la educación de nivel básico. Bueno, lo estamos viendo en este momento. Bien, doctor. Bueno, a ver.